F10 en Full HD. Este programa es auspiciado por Eximbol, equipos para toda la vida. Soy Coral Ayoroa, la chef de La Boina. Bienvenidos a Cocina de Guerra. Guerra a favor de nuestra economía, guerra a favor de nuestra salud y guerra principalmente contra el sobrepeso. Acá realizaremos las mejores cenas del mundo. ¡Hola Miriam! ¡Hola querido público! Gracias por seguir Cocina de Guerra todos los días. Bueno, de lunes a viernes a partir de las 6:30. ¿Qué tal Coral? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Cocina de Guerra, un programa más donde usted va a poder aprender una deliciosa receta nutritiva y a bajo costo. Así es, a bajo costo. Escuchó bien, así que usted tiene que seguir el programa, tiene que seguir ya nomás, encender su televisor. En las redes también nos pueden encontrar porque hoy vamos a poder realizar una deliciosa receta nutritiva, como ya les mencioné. Pero Coral nos va a decir cuál es la receta, Coral. Hoy quiero hacer un delicioso cerdo, el cual lo voy a marinar con miel, con salsa soya. Ya van a ver los aditivos que vamos a ir poniendo deliciosos. Y voy a acompañarlo con una ensalada, pues, de repollo. ¡Wow! ¿Se imaginan cómo va a quedar eso? Cerdo asado con ensalada de repollo. Imagínense toda esta delicia que vamos a tener el día de hoy. No se lo puede perder, ¿eh? Pero nosotros tenemos que ir a la nota del mercado. Entonces, ¿me acompañas a la nota del mercado? Para esta noche es un cerdo asado con repollo que voy a trabajar. Para el marinado del cerdo necesitamos 1 kilo de cerdo. Podrías trabajar con costilla o con la pieza que tú desees. Vamos a utilizar 3 cucharadas de miel, 2 cucharadas de azúcar morena, 1 cucharada de sésamo, un dientecito de ajo, aceite, sal y pimienta. Y voy a acompañar con una deliciosa ensalada. Para la ensalada que voy a hacer, voy a trabajar con 2 unidades de morrones, con 1 unidad de repollo blanco o morado, depende de lo que tú gustes. Voy a utilizar 4 o 5 cebollines para acompañar esta ensalada, salsa soya, vinagre, azúcar morena, chinches rojos, y no te pierdas de esta deliciosa ensalada que vamos a hacer. Es cerdo asado con una ensalada de repollo que vamos a trabajar. El costo de mi receta es 41 bolivianos. Me voy a la cocina, ¿me esperas? Y ya estamos de retorno, Coral. Nosotros ya estamos de vuelta porque conseguimos todos nuestros productos y ya los tenemos en la mesa también. Ya los tenemos en la mesa, listos para poder realizar toda esta deliciosa cena, que es el cerdo asado con una ensalada de repollos, que vamos a trabajarlo. Y voy a irme al mise en place. Okay. Bueno, aquí tengo el cerdo, que estoy utilizando unos trocitos de la costillita, que ya me la han cortado. No es como la chuleta, por si acaso, pero más o menos entre 1 centímetro, más o menos, que me han ido cortando. Y voy a marinarlo. Bueno, yo ya lo he marinado, a ver, obsérvenlo. Yo ya lo he marinado con salsa soya, con azúcar y con miel, ajo y jengibre. Esto yo lo tengo marinando casi como 6 horas, este cerdito, ¿no? Que ya tiene el sabor, pero les he querido mostrar los insumos que vamos a tener para el marinado. Recapitulando nuevamente, cerdo cortado, vamos a marinar con salsa soya, azúcar, miel, jengibre y ajo. ¿Con qué voy a acompañar? Voy a hacer una ensaladita que voy a trabajar con repollo, unas cuantas zanahorias que tengo, morrones y unos cebollinos y semillas de sésamo. Y verán la delicia que vamos a tener. Perfecto, nosotros ya estamos listos para empezar a realizar esta deliciosa receta. Bueno, simplemente el marinado, ¿qué es lo que voy a hacer? Usted tiene la salsa soya, incorporo el azúcar, la miel, el ajito y el jengibre repicado y vamos moviendo.
Pueden hacerlo si ustedes gustan una noche antes, mucho mejor todavía. Bueno, yo voy a ir con esto y voy a ir acomodando para ya llevarlo al horno, pero también lo pueden trabajar en el sartén. Ahí vamos poniéndolo esto. Vamos acomodando nuestros cerditos. No sabes el aroma que tiene esto, es un aroma espectacular que se tiene con esto. Me imagino, Coral. A mí me encanta el cerdo. Incluso de mi mamá es una de las carnes favoritas. O sea, lo prepara bastante, en bastantes platillos. Podemos prepararlo en pique macho, majaditos, una milanesa, lo que le guste cocinar en casa. Puede hacerlo con carne de cerdo también, porque es una carne muy magra y también es suave y es proteica. Le mando un fuerte abrazo, señora Nancy. Gracias por seguir Cocina de Guerra. Y ahí tiene una hija valerosa a la cual me acompaña y hacemos un equipo espectacular acá en Cocina de Guerra. Gracias mil, Coral. Bueno, te decía los nutrientes de lo que es la carne. Es proteínica y nutritiva, además de ser deliciosa. Gracias a su vitamina B6, ayuda a regular las actividades y cambios hormonales. Es rica en nutrientes y vitaminas. Posee una gran concentración de proteínas, ya que cuenta con 8 aminoácidos esenciales. Una delicia totalmente, así que comer más cerdo. Pues no solamente lo comemos en chicharrón, ya ven, vamos a hacer otra receta. Yo me voy a ir al horno a 180 grados en un periodo de aproximadamente unos 20, 25 minutos. Por eso es que estoy corriendo para meterlo esto al horno. Perfecto, vámonos al horno. ¿Cuánto tiempo lo vamos a poner, Coral? Unos aproximadamente unos 25 minutos. Ahora, tal vez alguien no tiene en casa el horno y me dice, Coral, no tengo el horno en la casa. No hay ningún problema, lo podemos nosotros también trabajar directamente en la plancha, marinado y en la plancha. Bueno, yo quiero aprovechar de que venga el Vidal y me pueda ayudar y que se lleve este bol. Por favor, Vidal, llévate el bol. Perfecto, ahí estamos viendo bastantes productos también. Bastantes productos. Y bueno, yo haciendo los cálculos, Coral, estuve haciendo las sumas correspondientes y me salió un total de 41 bolivianos esta receta. Pero ¿cuántas personas vamos a cenar el día de hoy? Bueno, vamos, yo te diría hasta 6 personas que podemos cenar. Yo ahorita voy a empezar con la ensalada. Hay buenas porciones de cerdo que tenemos y vamos a deleitarnos con muy buenos sabores. Perfecto, con 41 bolivianos usted va a poder cenar de 4 a 6 personas. Bueno, pues ahí vamos a tener esta deliciosa receta. Hay que darnos también unos gustitos para variar un poco. Un día una cena un tanto más ligera. Esta también es ligera porque va acompañada con bastante repollo y zanahorias. Y zanahorias, y van a ir también con morrones. Entonces es igual nutritiva, va a haber, es un plato equilibrado que vamos a realizar el día de hoy. Así que bueno, yo voy a preparar estito. Voy a ir cortando las zanahorias y posteriormente voy a ir con los repollos. Pero espérennos, vámonos a una pausa y ya retornamos. Perfecto, nos vamos a una pequeña pausa y al retornar tendremos más, solo acá en Cocina de Guerra. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. Doña Clementina, ¿no sabes dónde hay un cuartito? La dueña de la casa nos está botando urgente. Pero ya deberías tener tu terreno, pues, con la empresa San Francisco. Pues yo, si quieres. ¿En serio? San Francisco, nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado, con excelentes ubicaciones. Totalmente urbanizado, con papeles al día. San Francisco, más de 20 años de experiencia en ventas. Thank you.
ya está en la yacta y podemos disfrutar de sus revistas, musicales, noticieros, series nacionales y lo pueden ver en Canal Digital 10.1 en señal abierta. Bienvenidos a Cochabamba, Canal F10. F10, Televisión Digital, Canal 10.1, ahora en Cochabamba. Para llenar una bañera son necesarios entre 120 y 200 litros de agua. Si te duchas en 5 minutos, el gasto se reducirá a la mitad. Mientras te afeitas o te lavas los dientes, no dejes correr el agua del grifo. Usa un vaso y ahorra hasta 15 litros. No tires papeles o residuos al UVC. Tirar residuos como algodones de desmaquillado o colillas contamina y multiplica el número de descargas de la cisterna. Instala atomizadores o reductores de caudal en grifos y cisternas. Son baratos y fáciles de instalar, permitiendo un ahorro de un 40%. Haz un uso responsable de la lavadora y el lavavajillas. Utiliza lavadoras eficientes. El ahorro puede llegar hasta los 135 litros por ciclo de lavado. Si friegas los platos a mano, hazlo en dos pilas o barreños. Utiliza una pila para enjabonarlos y otra para aclararlos. Ahorrarás hasta 115 litros. Descongela en la nevera y no bajo el agua del grifo. 2 minutos de grifo abierto son 30 litros de agua desperdiciada. Recicla el aceite usado y no viertas por el fregadero o baño medicamentos u otras sustancias que contaminan el agua. Opta por las plantas con un crecimiento sostenible adecuado al clima en el que vives. Existen numerosas plantas muy decorativas y que requieren poca agua, como el jazmín o hierbas aromáticas. Riega siempre al anochecer para evitar que el sol evapore el agua. Estamos de retorno preparando esta deliciosa receta, cerdo asado con ensalada de repollo. Yo estaba aprovechando, ya estoy calentando mi wok, ponerle un chorrito de aceite. Ya hemos cortado los repollos, unas zanahorias, el morrón. Ahora voy a hacer los ajís. Y bueno, para esta receta yo necesito aceite de sésamo, pero seguramente no tenemos aceite de sésamo en la casa. Una manera simple de poder hacer es, voy a ir poniendo el sésamo en la base y que vaya tomando el sabor del aceite. Perfecto, acá también le enseñamos tips para que usted pueda realizar todo esto. Truquillos que se hacen. Ahí estamos, voy a ir, que vaya esto cocinándose, voy a ir cortando los ajís también. También pueden eliminar esto si no quieren, si no les gusta el picante, pues a mí sí me gusta picante. Y vaya que me gusta. Bueno, no tan picante, ¿no? Porque también a veces suele ser un poco muy fuerte y castigamos a la lengua. Lo voy a ir poniendo el repollo. Perfecto, ahí estamos salteando el repollo. Vamos a hablar también acerca de los beneficios que tiene este producto, ya que el programa se caracteriza obviamente de tener bastantes nutrientes en cada una de las cenas, tal es el caso del repollo. Claro que sí, Miriam, por favor, si nos puedes hablar de los beneficios de esto, va a ser espectacular. Son ricos en potasio, calcio, magnesio, cuidando el sistema nervioso y óseo. Además, colabora en mantener el equilibrio del agua dentro y fuera de la célula. También favorece el funcionamiento del intestino y la salud de los dientes o de los huesos. Además, tiene un ligero efecto laxante. ¿Qué te parece todos esos beneficios? Pero espectacular. A mí realmente me encanta el repollo. Estoy poniendo ahora los ajís. Me gusta demasiado el repollo. Perfecto. Ahí mientras tú vas salteando esto, ¿qué más nos falta realizar? Vamos a remover todo esto. Sí, voy a ir removiendo esto poco a poco para que se vayan mezclando e integrando todas mis verduritas que tienen. Perfecto. Pero tú, mientras realizas este procedimiento, Coral, yo te voy a dar el mejor de los consejos. Esto viene de la mano de Eximbol. Todos los productos General Electric están diseñados para el trabajo duro y luce bien haciéndolo. Están hechos para satisfacer las necesidades de tu hogar, facilitando tu día a día.
Pueden ubicarnos en la ciudad de La Paz, calle Julio Patiño, número 1518, entre calles 21 y 22 de Calacoto. En Santa Cruz, avenida Roca y Coronado, esquina Cuarto Anillo. Para más información pueden comunicarse al 720-17025. 720-17025, porque con Eximbol. Equipos para toda la vida. Así es, ahí tenemos nuestros equipos que nosotros obviamente estamos utilizando acá en Cocina de Guerra, realmente los mejores equipos. Pero nosotros tenemos que continuar con esta preparación. Miren los colores que ya está formando todo este preparado. Puedes hacerlo con morrones, si quieres simplemente también solo con repollitos, el morado, puedes ir variando. Con tantas cosas que podemos ir metiendo, con qué verduras tienes en casa, podemos irlo trabajando. Ok, ahí tenemos esta deliciosa receta. Es una propuesta incluyendo lo que es la carne de cerdo, que te sale con 41 bolivianos esta receta. Usted lo puede replicar y si usted se ha perdido tal vez algún programa, nos puede buscar en nuestras redes sociales. Estamos hablando del Facebook, Instagram, TikTok y también Twitter. Nos puede encontrar como F10HD Bolivia y también nuestras transmisiones en vivo como Cocina de Guerra en Facebook. A seguir el programa, por favor. Díganos, aquí estamos cocinando con mucho, pero mucho cariño. Así es, Coral, acá en Cocina de Guerra cocinamos de verdad y nos preocupamos también por su bienestar y su salud, también por su economía, porque este plato está hecho para usted y toda su familia. Es una variación, es un es una opción más que usted puede tomar para que pueda compartirlo con toda la familia. Mira, ya está el repollito. ¿Qué voy a hacer? Le voy a echar un chorrito de vinagre ligero para darle un toque de acidez. Voy a ponerle pimientita negra. Exactamente, ahí, bueno, yo les diría salado, pero hay que dejarlo salado. Tenemos que empezar a cuidar nuestra salud principalmente. Así que no, bajemos un poquito la sal, el azúcar, todo ese tipo de cosas que en realidad nos encanta, ¿no? O sea, porque en Latinoamérica está bien marcado tanto el salado como el dulce, pero vamos a ir bajando nosotros. Bueno, ya está. Voy a ver en qué está mi cerdito, que ya debe estar también casi listo. Ok, vamos a ir a revisar el cerdo al horno, a ver qué tal nos está quedando. ¿Qué tal, Coral? ¿Cómo está? Ha quedado, mira, fíjate, está súper bien la salsa. En realidad, el mismo jugo que hemos ido poniendo, del mismo marinado lo hemos cocinado. ¿Qué hice? Le he puesto 2 cucharidas de maicena que he diluido en un poco de fondo y eso más lo he incorporado, así que ya está por muy buen camino. Ya está el tiempo, así que bueno, nos vamos a una pausa, Miriam, mientras yo estoy terminando de hacer esto. Ya muy pronto estamos con el emplatado. Ya volvemos, espérennos por favor. ¿Quieren saber cómo nos queda este plato? No se lo pierdan al retornar luego de la pausa. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19.
Los hechos más importantes del día. Lo que es importante para ti. Jumatakiwaleas Kiki Ukanaka. F10 Noticias, edición meridiana. De lunes a viernes a las 12 y 15. F10 Noticias, edición meridiana. Retornamos con más de Cocina de Guerra. Estamos en la parte más deliciosa del programa. Estamos hablando del emplatado de esta deliciosa receta, cerdo asado con ensalada de repollo. Me pillaron con las manos en la ensalada. En el repollo, como quien dice. Delicioso está esta ensalada. Qué delicioso se ve todo eso. Miren, es bastante ligero, se ve bastantes verduritas. Y ahorita le vamos a poner también lo que es el cerdito. Ahora le vamos a poner el cerdo, que ya está, ya debe estar en el horno, pero yo estaba aprovechando de servir la ensaladilla y tenerla con los repollos, las zanahorias. No lo he dejado mucho rato, porque lo que necesitamos es que tenga esa textura, las verduras. Dije para seis, pues aquí tenemos para dos más. Yo hoy quiero servir simplemente para cuatro personas, pero van a ser seis quienes van a cenar el día de hoy. Bueno, me voy a ir a sacar el cerdito que debe estar, que ya está listo, pero necesito sacarlo caliente, porque debemos comer caliente siempre. Así es, sobre todo cuando es el cerdito. Necesitamos sí o sí que sea muy calientito, como debe de ser. Estamos hablando de este cerdo tan delicioso. Miren cuánto aroma tiene este cerdito. Muy bien sazonado. Sí, vamos a, para que no sea muy seco, yo voy a ir dándole la vuelta a estas piezas y se embadurne con toda la misma, el mismo marinado, es mi misma salsa. Wow, que tengo, así que vamos sirviendo. Se siente el aroma hasta acá y es realmente delicioso. Si usted quiere replicar esta receta, no se olvide seguirnos en Cocina de Guerra por Facebook. Ahorita vamos a, son varias piezas que tengo, pero vamos a ir viendo a ver cuáles voy a ir poniendo ahorita. Ok, no, y mientras todas. Tú vas emplatando, Coral, yo te voy a leer algunos mensajitos que nos llegan en, a nuestras redes sociales. Estamos hablando de María Julia Jiménez, quien dice: hola, Coral, soy María Julia, felicidades por el programa. Estoy siguiendo las ricas cosas que haces. Ahí está. María Julia, te mando un fuerte abrazo. Ella es del proyecto de Slot Food aquí en Bolivia. Gran cariño te tengo, María Julia, así que saludito. Muy pronto espero volverte a ver. Un saludito entonces a Julia. Pero también tenemos el mensaje de René Paz, nos dice: buenos, ¿cómo estás, Coral? Felicitaciones por tu programa, realmente muy bueno. Quería aprovechar para ver si te animas a hacer una sesión de fotos que te servirá para tu book en redes sociales. Gracias por tu atención, nos dice René Paz. René Paz, te mando un fuerte y afectuoso gracias por la invitación y seguro necesitamos armar un buen book con las buenas fotos que seguramente haces, así que muy agradecida te quedo. Reto cumplido, Coral. Reto cumplido. Ya están nuestros cuatro platos, en realidad seis, porque tengo la ensalada de repollo y tengo también la parte del cerdo. Con 41 bolivianos. Con 41 bolivianos. Mi nombre es Coral Ayoroa. Esto es Cocina de Guerra. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, chicos. Chao, chao. Chao, equipo. Gracias. Chao, Coral. Chao, gente linda. Será hasta la próxima. Este programa fue auspiciado por Eximbol, equipos para toda la vida. Hay cosas que no tienen precio, pero eso no quiere decir que no sean valiosas. La naturaleza nos da muchos beneficios de manera gratuita. Se llaman servicios ambientales.
Para cuidar la naturaleza y estos valiosos servicios, se crearon las áreas naturales protegidas. Sin áreas protegidas, la naturaleza y los humanos somos más vulnerables. Un entorno dañado no ofrece los mismos beneficios ambientales que uno sano. Valoremos y cuidemos lo que la naturaleza nos da, antes de que sea demasiado tarde. Las áreas protegidas ayudan a cuidar la naturaleza para que siga ofreciendo los servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar. Las áreas naturales protegidas son calidad de vida. Conócelas, valóralas, cuídalas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos garantiza el abastecimiento del diésel. Es un número considerable, vamos a seguir despachando continuamente. Día Nacional contra el racismo y toda forma de discriminación. Un sistema de educación que contempla el derecho a la igualdad y no discriminación. Llegamos a media semana junto a... ¡Pobres Día! Siempre te voy a amar. Llegamos a la mitad de la semana. Mañana el reencuentro a partir de las 6:30. Es su revista 4060, solo por... Reportajes. Jaime Maussan, periodista investigador. Muy pronto estaré aquí con ustedes en el canal F10. Tercer milenio. Muy pronto. Solo por F10. Las noticias vistas desde lo más alto. Cada mañana las noticias serán diferentes. Información al más alto nivel.